Y nos tocó duro de grupo, la verdad, que nos tocó muy duro este Mundial. No nos podemos quejar demasiado porque el Mundial pasado en teoría nos había tocado un grupo accesible y ganamos algún partido que no esperábamos ganar y después perdimos lo que esperábamos ganar. Con lo cual, bueno, este año tenemos un grupo más difícil, pero creo que hay rivales accesibles dentro de los difíciles que se pueden ganar en un buen día y bueno, vamos pensando en eso, en tratar de ganarle a un equipo europeo, obviamente al asiático, y tratar de pasar de grupo, ¿no? Tocó un grupo bastante duro, con cuatro potencias europeas y Arabia Saudita. Prepararemos bien el primer partido contra Dinamarca, si bien sabemos que están ellos por un escalón por encima de todos. Los partidos hay que jugarlos y después apuntarle a Arabia, ganaron a Arabia y después yo creo que los dos que le tenemos que apuntar derecho es Alemania y Polonia o Rusia, que si bien están por un escalón nuestro, si nosotros jugamos un buen handball como lo hicimos en Suecia y llegamos con todos los chicos sanos, le podemos hacer partido a cualquiera. Sí, obviamente. Primero, mucha mala suerte, una lástima que no se haya dado el grupo como se tenía que dar. Pero bueno, no tenemos presión, porque salvo el partido con Arabia Saudita, que es el partido que obviamente tenemos que ganar sí o sí. Después es buscar dar un batacazo, ya sea Alemania, Rusia, Dinamarca o Polonia. O sea, hay que jugar todos los partidos a ganarlos. Que si nosotros tenemos un buen día, obviamente se le puede ganar. Mira, el objetivo sigue siendo ser olímpico por otra vez más, llegar a Río 2016. Sabemos que la clasificación en Toronto, pero el Mundial es muy importante para nosotros. Estuvo muy bueno el Mundial de Suecia para nosotros y tenemos un poquito la espina de lo que fue el Mundial de España, que sí llegamos con todo el equipo muy lesionado, no bien. Ahora por suerte estamos bien y nada, el objetivo es pasar de ronda y llegar hasta donde más arriba, donde se pueda. Estamos en un nivel, yo creo que sí, parecido al de Suecia, pero creo que cada uno en lo personal está más maduro y creo que también es un punto a favor del equipo y de cada uno individualmente. Creo que nos va a venir bien al grupo y al equipo que estemos más maduros y esperemos que nos toquen una performance como la que nos tocó en Suecia, que los 16 que nos tocó entrar estábamos todos verdaderamente a un buen nivel. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.